Waykipa naikuna imainayan kashankichis aliyanchu kalillachu waliqlachu wasillapichu tiyashankichis kuna p'unchaykuna wasipi tiyashankichis chayqa astawan qhiswasiminchista rimayta yachana imatakuna p'unchay yachana sapa p'unchay wasipi tiyaspa imaymanata hapishanchis dek. Entonces hoy día vamos a aprender algunos objetos importantes que utilizamos en la casa, es decir, los enseres de la casa. ¿Y cuáles son? Entonces vamos a mostrarles cada uno de los enseres de la casa, pero eso sí, en quechua. Huayqikuna panaykuna kunan p'unchaymi yachana kay wasiq kaqninkunamanta. Vamos a aprender los enseres de la casa. Ya puede ser una silla, una mesa, una olla, un cuchillo, todo los enseres que podemos encontrar en nuestra casa. Y los más importantes. Empecemos entonces. Tiana es el asiento. Otra vez, tiana es asiento. El segundo, tuju es silla. Otra vez, tuju es silla. Jampara es nuestra mesa. Jampara es la mesa. Ahora más objetos. Kirana. Kirana es el sillón que utilizamos en la casa. Tenemos más objetos que utilizamos, sí, señores. Manka sería la olla. Manka, olla. Ok, entonces continuamos. A ver, tenemos el cucharón. Se denomina en quechua huishlla. Como profesor, huishlla. Escuchen bien, huishlla es nuestro cucharón. Puku. Puku es el plato. ¿Ya? Puku es nuestro plato, señores. Ahora continuamos con otro ejemplo. Canalla. Otra vez, canalla, que sería la tostadora. Entonces, estos son algunos objetos o enseres que utilizamos en la casa. Más enseres tenemos, señores. Entonces, ¿cuáles son? Cuchuna. ¿Cómo? Cuchuna, el cuchillo. Otro enser que tenemos en la casa. Musca. Musca sería el mortero, ya que utilizamos bastante en la casa. Ahora tenemos otro, el tero, ¿ya? ¿En qué tomas tu refresquito? En un tero, que sería el vaso, ¿ya? Esta imagen es de un tero antiguo de los incas, pero ahora utilizamos los vasos. Uñahuishla. Uñahuishla es la cuchara que utilizamos para tomar nuestra sopa, ¿ya? Entonces, esto sería uña huishla. Tenemos otro, pichana. Pichana es la escoba que utilizamos. Tenemos más enseres. Tenemos el salero. El salero lo llamamos cachichurana. Cojmanta, cachichurana. Aquí tenemos nuestro salero. Ah, nuestra frazada. Lo llamamos kata. Otra vez, kata. Ya sería la frazada que utilizamos. Ahora, nuestra sábana se denomina llampuna. Escuchen bien, llampuna. Ahora tenemos otro. Nuestra almohada. Lo llamamos sauna. ¿Cómo? Sauna. Es nuestra almohada. Y el tacho de basura, simplemente lo denominamos copa churana. Escuchen bien la pronunciación. Copa churana. Copa churana. Entonces, estos son algunos enseres que tenemos en la casa o que utilizamos con bastante frecuencia.
Ahora que ya hemos aprendido los enseres de la casa, es importante que lo pongas en práctica. Pero vamos a aprender un poco más de la casa. Vamos a reconocer los ambientes de la casa en quechua. Por ejemplo, cuando estás en tu sala, ¿qué diría sala en quechua? ¿Qué digo mi cocina en quechua? Entonces, para eso, vamos a aprender en este fragmento. Y vamos a conocer Hatun Llacta Huaser Pititancuna. ¿Qué significa esto, profesor? Hatun Llacta Huaser Pititancuna. Significa lo siguiente: ambientes de la casa urbana. En esta oportunidad vamos a aprender solamente los ambientes de la casa urbana para ponerlo en práctica todos los días. El primero, ya se imaginarán qué es esto, es nuestra sala o recepción. ¿Y cómo se llama en quechua? Chasquina Pitita. ¿Cómo? Chasquina Pitita. Ahora, el segundo lugar. Ah, ya, ¿qué es esto? El comedor, profesor. ¿Y cómo se llama el comedor? Mijuna Pitita. Otra vez, Mijuna Pitita. Otro ambiente que tenemos aquí. Ah, ya, es la cocina. ¿Y cómo lo llamamos a la cocina en quechua? Huaycuna Pitita. Huaycuna Pitita. Otro ambiente de la casa que tenemos aquí es donde tienes los sueños más dulces. Es el dormitorio. ¿Y cómo lo denominamos en quechua? Puñuna Pitita. Otra vez, Puñuna Pitita. Cuatro ambientes muy importantes. Ahora, sigamos viendo. Ah, este ambiente también es importante en nuestra casa. El baño. ¿Y cómo lo denominamos el baño? Hispana Pitita. ¿Cómo? Hispana Pitita. Otro más. Ah, tenemos un patio para solearnos. Y lo denominamos cancha. ¿Cómo? Cancha es nuestro patio. Y por último, ¿dónde guardas tu carro? ¿Dónde estacionas tu carro para que esté seguro? Que sería el garaje. Ah, en esto quiero aclarar un poco. Aquí lo hemos puesto como carro huacaychana pitita. Carro huacaychana pitita. Me dirán, pero carro profesor está en castellano. Sí, efectivamente, ¿por qué? Porque en el tiempo de los incas no existían carros. Entonces lo tomamos como un préstamo lingüístico para nuestro quechua. Ahora que hemos aprendido los ambientes de la casa, voy a adelantarme un poco más. Vamos a aprender los números. Yupaikunata yachana. Pero quiero que esto quede claro. Vamos a aprender en este video del 1 al 10 solamente. Y para la siguiente clase tienen que estudiar, porque estos números del 1 al 10 son muy importantes. Entonces vayamos a aprender nuestros números de una vez. Vamos a aprender un poco de los números que lo denominamos adjetivos numerales. Yupai suti chanin chakuna en quechua, ¿ya? Yupai suti chanin chakuna. ¿Es importante la pronunciación? Sí. Yupai suti chanin chakuna. Adjetivos numerales. Quiero recalcar aquí que existen varios tipos de adjetivos numerales. En este caso, el primero que vamos a aprender son los cardinales. Yupai kuna. Yupai kuna. Los cardinales, es decir, los números que cada día utilizamos del 1 o del 0 hasta el más infinito. Ahora empecemos. Chusag es el número 0. ¿Cómo? Chusag. 0. Ahora, número 1. Jug. Jug. Número 1. Número 2. Iskai. Iskai. Número 3. Kinsa. Kinsa. Número 4 es Tawa. Tawa. Número 5 es Pisca. Pisca. Número 6 es Sohta. Sohta. Número 7 es Canchis. Canchis. Número 8 es Pusaj. Pusaj. Número 9 es Iscon. Iscon.
Y el número 10 es chunca. Chunca. Muy bien amigos, hemos llegado a la parte final del video y hoy hemos aprendido tres temas muy importantes: los enseres de la casa, los ambientes de la casa y los números. Entonces ahora lo que les toca a ustedes es practicar y les voy a pedir un favor, que practiquen los números del 1 al 10 para el siguiente video, porque en el siguiente video vamos a avanzar un poco más estos números, vamos a conocer más. Entonces, vuestra tarea es solamente practicar. Tukukimaña yerunchis hinaga tupananchis kama alin punya yalin suka alin tutakachun sapanka kognikichispa.